Bueno, con la mecha cónica agujereamos esto, demasiado se nos fue porque se había empezado a romper, así que quedó demasiado para pasar un cablecito. Bien, conectamos las corneras bastante buenas de este módulo base doble. Pasamos el cablecito por la caja, como les mostré, y podríamos probar si ya funciona. Con esto ya tendríamos la tapa esa, este módulo acá, esto acá, el cable para poner las zapatillas, pues faltaría todo lo que es el cable canal y seguir adelante. Vamos a ver si funciona todo bien. Esto no estaba muy bien marcado, yo supuse que el de abajo es tierra, lógicamente. El de la izquierda es el neutro, el de la derecha fácil. Vamos a probarlo. Vamos a encender, recordemos que esta parte estaba apagada. Y nos enciende la luz de acá. Vamos a ver esto. Como les dije, esta es la fase. Vamos a ver de adelante. Bueno, el problema de este polo, como les dije, es muy sensible, entonces te marca casi todo, ¿ven? Poniendo ahí te marca. Vamos a ver con este. Este no falla. No, alejamos este de acá que está sonando de nada. Y cambiamos de buscapolvos. Si no, tenemos que usar voltímetro, ¿no? Sí, está bien. Encendió ahí. Ustedes no lo ven, pero yo sí. A ver. Está bien polarizado. Bien, vamos a probar la tierra. Para eso vamos a usar la pinza amperométrica, multímetro de Sika. Vamos a ponerla en tensión alterna acá. Vamos a medir. Conectando, ahí da perfecto, 218. Vamos a usarlo como buscapolo también en tensión, conectando solo en el borne que sabemos que es la fase, te da 19 volts. Si tocamos la otra, nos vamos a 90 volts. Estamos usándolo como buscapolo. Vamos a medir la tierra, conectando al borne de tierra, cualquiera de los dos. Ahí en ese caso, y tenemos 218. O sea, sabemos que la tierra tiene esta tensión, no sabemos, no es concluyente esta prueba si es una tierra de una resistencia muy baja, aunque la tensión es cercana a la de la red, es un buen indicio. Y última prueba, no es, repito, una prueba concluyente, por eso hay dispositivos reglamentarios normalizados. Vamos a conectar una lamparita LED de 9 watts, tendría que ser de 7 watts para que la corriente sea 30 mA entre fase y tierra, a ver si salta el diferencial. Conectamos la lamparita, las dos puntas de prueba, la negra tierra, la otra fase. Cuando conectemos, tendría que apenas prenderse y disparar el diferencial. ¿Vieron? Perfecto. Bueno, si bien esto, como siempre digo, no es una prueba concluyente tampoco, nos está indicando que la tierra está conectada. No sabemos exactamente qué resistencia tiene. Tiene de 7000 ohm para abajo, que es lo que hace una resistencia de puesta a tierra dispara el diferencial. Y este no es una prueba concluyente, pero sabemos que ante una fuga deliberada hacia tierra va a disparar el disyuntor diferencial. Repito, tienen que usar un probador de puesta a tierra, medición de resistencia de tierra y probador de diferenciales para tener los datos certeros de los tiempos de disparo y la resistencia de tierra. Pero bueno, con esto vamos terminando este video. Después vamos a seguir poniendo el cable de canal. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.